días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué horas van a ver este video. Hoy nos vinimos aquí a tratar de hacer pesca, a ver si podemos pescar bobinas. Hoy va a ser pesca y libera, ya que hoy pues mi amigo Javier tenía cosas que hacer y pues no pudo salir a pescar. Pues ya ve que los últimos videos hemos estado saliendo aquí en el mar. Bueno, hemos estado haciendo videos en el mar. Pues nos gusta mucho, la verdad, hacer esos videos. Así es que, mis amigos, pues espero que pues nos acompañen a ver todo el video. Y gracias por todas las vistas que hemos tenido los últimos videos. Y pues a lo mejor también vamos a hacer una carnita asada, ¿no? Sí, vamos a hacer una carnita asada. Se va a hacer la carnita asada. Así es que, mis amigos, continuamos. Quería mostrar poquito aquí, miren, mis amigos, qué lugar tan bonito, ¿no? tan hermoso, la verdad. Miren, pues allá es el downtown de aquí de California. Así que estamos arriba nosotros del centro de Los Ángeles, de aquí de California, para ser más específicos, mis amigos. Miren nomás, un acercamiento. Ahorita les voy a seguir mostrando el camino. Está muy bonito, ¿no? Muy bonito. Ya casi llegamos al laguito. Vamos a ver si podemos pescar unas lobinas. Hoy vamos a pescar con puros plásticos, no vamos a pescar con... Así es que no vamos a pescar con nada de carnada, así que continuo. Mis amigos, ya llegamos al laguito. Este es el pequeño lago. Vamos a ver si podemos capturar algo. Miren, mis amigos, muy bonito, la verdad. Está bonito este parque. Es la segunda vez que vengo aquí. Miren, esto es lo que vamos a estar usando: popper, grillos, los rapalas, los imitación de minos, los cucharitas. A ver qué es lo que quieren las lobinas. Continuando, mis amigos. Thank you.
pero ahorita vamos a ver si podemos sacar una a mostrarse a mis amigos. La verdad, la idea era de venir aquí a desestresarse un rato, no tanto por carpa. Hay que tener paciencia, mucha paciencia para poder que estén activas también las lobillas. Que continuamos. Mis amigos, ahorita vamos a hacer una salsita de molcajete para que amarre la carnita sin tortilla, porque se nos olvidaron las tortillas, ¿no? Pero hoy vamos a comer con, bueno, dicen que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Si de toda expresión que sale de la boca. Así es que vamos a ver cómo nos arreglamos aquí. No están muy cerca las marquetas, entonces a ver cómo nos arreglamos aquí. Pero vamos a hacer salsita, mis amigos. Salsita de molcajete. Continuamos. Miren, mis amigos, pues ya se la saben, ¿no? Para eso compramos, la verdad, este molcajete, para hacer la salsa de molcajete, para ya no ocupar licuadora, ¿no? Miren la carita de puerquito que tiene. Hoy sí, mis amigos, que fuimos por ahí a conseguir tortillas. La verdad, se nos olvidaron, perdimos la vergüenza. Y fuimos a... nada, no, aquí la gente es amable. Simplemente es en la forma que uno les pida las cosas. Así es que va a ser... no hubo pesca. La verdad, la idea era venir a hacer una carne asada y venir a ver por lo menos el agua. La verdad, creo que eso a mí o a los pescadores no me van a entender, que nos desestresa, la verdad, eso. Y ahorita pues venimos a hacer la carnita. No sé si le eche todos los tomates porque quiero que pique. Eran nomás dos chiles y eran cuatro tomates. Entonces yo creo que con eso ya nos alcanza para los dos. Miren, mis amigos, ya nomás le echamos la salecita y ya queda. Continuamos. Este parque se llama Ernest Derby Park. Por si quieren venir, está aquí en Los Ángeles. En Los Ángeles, California. No cobran parking, no te cobran la entrada. Así es que si gustan venir, pues traigan a sus niños, hay mucho espacio. Pueden venir a hacer sus fiestas también aquí, hacer sus convivios, pues pasársela bien, que es la idea, ¿no? Es la idea de salir del estrés, del trabajo, mis amigos. Muchos siempre estamos trabajando de lunes a viernes. Bueno, muchos trabajan los fines de semana, yo gracias a Dios no. Parece que ya quedó, mis amigos. No sé si traeríamos cucharas, no sé, pero... sí, ya hay. Quedó deliciosa. Un acercamiento. Ahí me está ayudando mi pareja, pero a ella no le gusta salir en los videos. Entonces, pues respetamos eso. Ella es la que siempre me anda grabando. Cuando puede, a veces no puede también. En los lugares que vamos a pescar no puede. Y tampoco la voy a arriesgar yo para que ande ahí grabando. Por eso a veces no ven las tomas bien cuando pescamos. Pero ahorita están a flor de piel, miren. Continuamos, mis amigos. Pues sí, mis amigos, así quedaron los platos. Ya este plato ya está todo deshecho, pero así quedaron los platitos. Vamos a hacernos un taquito de carne asada. Tomás taquito con la mano. De todas maneras, yo me lo voy a comer, mis amigos. Y es que no pasa nada. Miren. Chilito de molcajete, mis amigos.
buenísimo, mis amigos. Así que, mis amigos, continuamos, mis amigos. Bueno, mis amigos, pues así como entramos, así salimos. Así es que, pues, así queremos despedir el video, mis amigos. Nos pasamos bien. Espero que este video sea de su agrado. Que le den like, que comenten, que compartan si quieren, ¿verdad, mis amigos? Así es que, mis amigos, pues, un saludo ahí para todos los pescadores. Para el amigo Javi, que está, yo creo, descansando, no sé qué está haciendo. Pero bueno, saludo para él, saludo para todos los pescadores, la verdad. Para Israel, para el Chapín, para Rodrigo, para Carlitos, para todos los amigos, para Simón, hay muchos amigos que, pues, ahorita a veces no se nos vienen a la mente. Para toda la flota de ahí, de pescadores, del amigo Simón. Para todos sus alumnos, pues. Así es que, mis amigos, así despedimos el video y nos vemos en un próximo video.